estamos en un nuevo video y es muy especial porque, como lo pueden ver en la gorra, en las credenciales y en la sudadera, se trata de Six Flags México. Así es, Tim. Y bueno, este video, seguramente algo ya leyeron en el título, pero esto es porque Six Flags ha anunciado la reapertura de sus puertas en Ciudad de México. Sabemos cuánto extrañas toda la emoción en Six Flags México. Hola, qué gusto verte de nuevo. Soy Mariana y hoy vengo a darles una gran noticia. Sí, tenemos fecha de apertura, pero antes es importante que sepas que en Six Flags México tu seguridad es nuestra prioridad número uno. Y hemos desarrollado un plan integral de nuevas medidas de salud y seguridad para nuestros visitantes y colaboradores. Así es, Tim, así como ya lo había presentado en Huastepec, ya lo va a hacer para el famosísimo Parque del Ajusco y les vamos a compartir todos los detalles de esta reapertura. Así que, Tim, lo primero y más importante que tienen que saber es que el día que Six Flags anunció la reapertura de sus puertas, con unas publicaciones en todas sus redes sociales, nos mostró los protocolos que vamos a tener que estar siguiendo nosotros como visitantes y todas las medidas que va a tomar el parque para que nuestra visita sea completamente segura. Primero, se requerirá que todos los visitantes hagan una reservación para una fecha específica de visita en sixflags.com/reserves. Al limitar el número de personas en el parque, todos tendrán más espacio para moverse y mantener una sana distancia. Todos los visitantes y colaboradores deberán portar cubrebocas adecuadamente, cubriendo nariz y boca mientras estén en el parque. Las únicas excepciones serán niños menores de 2 años y personas con problemas respiratorios. Si no cuentas con cubrebocas, puedes comprarlo en la entrada principal. Utilizaremos innovadores sistemas de imágenes térmicas para tomar la temperatura. De acuerdo con los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud, implementamos protocolos de sana distancia con señalizaciones claras que muestran dónde pararse en las filas de espera al ingresar al parque, baños, restaurantes y asientos de los juegos mecánicos. Así es, Tim, todo esto también es muy importante porque recuerden que el hecho de que ya esté reaperturando va a ser con la capacidad de un 30%. Realmente hay que cuidar todavía mucho esa parte y hay que ser todavía muy conscientes para que no nos vuelvan a cerrar Six Flags. Por eso se recomienda en todo momento usar su cubrebocas. Y bueno, Tim, como parte de lo que les decía Alan, como mantener la capacidad reducida, es que ahora las visitas las vamos a tener que hacer a través de una reserva. Sé que de pronto quien vivía cerca o quien tiene mucho este afán de ir era como de ¿qué tal si hoy vamos a Six Flags? O incluso de un día a otro, ¿verdad? Como de ¿qué tal si mañana vamos? Tristemente hoy no se va a poder, pero vamos a poder seguir visitando el parque a través de una reserva. Así que aquí les vamos a mostrar el proceso de cómo hacer esta reserva. Lo primero que hay que hacer es ingresar a sixflags.com/reserve. Y nos vamos a ir hasta la parte de abajo, donde vienen todos los parques de Six Flags alrededor del mundo y hasta el final dice Six Flags México. Damos clic y la página ya está en español y hay que volver a seleccionar el parque, en este caso Six Flags México. Y nos va a abrir una pestañita ya para gestionar las reservaciones, en este caso nosotros somos Paseo en Loli Membresía. Y les va a pedir el código de su membresía o Paseo en Loli en este caso, entonces yo tecleé el código de mi membresía. Me tardé un poco porque lo tuve que ir a buscar. Pero bueno, tecleé el código. Aquí importante, Tim, en ese momento solo está activa esta opción. Actualmente ya están activas todas las opciones, que es boletos ya existentes, o sea que ustedes ya hubieran comprado, y boletos nuevos. Aquí ya le damos siguiente y pues dice cuántas personas son. En este caso somos Alan y yo, entonces son 2 personas. Le damos siguiente y nos deja elegir la fecha. Aquí, como ya les dijimos, elegimos 24 y elegimos el horario de las 9 a.m. que es el primer ingreso. Y pues bueno, aquí dice que si no tienes cubrebocas, pues puedes comprar uno, y aquí nos confirma los detalles de la reservación, 24 de octubre a las 9 de la mañana. No nos cobran ni nada, damos en continuar. Y bueno, aquí nos da 2 opciones, una que dice imprime tus boletos o recíbelos en tu teléfono móvil y ahorra tiempo en la entrada, o simplemente mandarlos al móvil. La realidad es que descubrí que me llega un correo donde de todas maneras los podemos imprimir. Y bueno, aquí nos pide pues nuestros datos,
Entonces yo voy a capturar mis datos, nos pide dirección y demás. Esto realmente no tiene mayor validez más que el hecho de que ellos tengan un registro de quién genera la visita, ¿no? Nos pide nombre, apellido, código postal, edad, correo electrónico y teléfono. Y bueno, al final pues dice que si queremos que nos envíen información de Six Flags y obtener descuentos y demás, ¿no? Entonces, una vez registrados todos los datos, pues damos clic en continuar. Y ya saben, ¿no? Seguramente todo el mundo estaba intentando hacer su reserva, entonces era un poquito lento. Pero ahí están, con un poquito de paciencia. Nos carga aquí un acuerdo, y esto es súper importante. Lo que dice es que son las medidas como para que sí seas admitido en el parque, y obviamente está que pues no sea sospechoso los últimos 14 días de tener coronavirus, que si te realizaste pruebas y aún no las tienes y demás, ¿no? O sea, mientras es un caso sospechoso, pues no podrás ingresar al parque. Y después nos dice que pues se te va a tomar la temperatura, ya saben, como ahorita en todos los establecimientos. Y en la última parte viene que pues hay que usar todo el tiempo el cubrebocas, ¿no? Y respetar pues las medidas de sana distancia y sanitización que hay alrededor de todo el parque. Esto pues nos hace que hay que firmar digitalmente, como que estamos de acuerdo y de que vamos a continuar estas reglas y demás. Entonces aceptamos, y dice que hay que firmar de manera digital, se pone automáticamente el nombre. Y bueno, aquí me di cuenta que cuando yo le daba en acuerdo imprimir, me generaba como una pestañita adicional, que es como la pestaña para imprimir, siendo redundantes, y no me dejaba avanzar hasta que yo realmente imprimiera este archivo. Entonces, fue por eso que me quedé aquí como un poco trabada de no saber qué hacer, pero una vez que lo imprimí, me dejó proceder. Y bueno, aquí reitera los datos que capturamos y pues dice que estamos de acuerdo, ¿no? Que esa es nuestra orden. Y por último nos da la opción de puedes imprimir tu orden o puedes ver simplemente tu orden, ¿no? Como les comentaba, de todas maneras, esto me llegó al correo electrónico para poder imprimirlo después de todas maneras. Aunque ahí mismo asegura que vas a poder escanear tu entrada sin necesidad de imprimirla para evitar contacto. Y bueno, aquí como que les decía, yo no sabía qué hacerlo de repente, pero precisamente para esto es esta guía, para que sepan que pues simplemente es imprimir las entradas y posteriormente yo ya que las imprimí, pues le di clic en ya tengo aquí mi número de confirmación y pues dice que mis entradas ya están registradas, ¿no? Y listo, aquí está, me genera. Esto es más que nada como mi boleto de la reservación, no es como tal la admisión al parque, porque como saben, nosotros vamos a hacer la admisión al parque con nuestra membresía. Se te permitirá permanecer con tu grupo pequeño de amigos o familia, pero te pedimos que respetes a los demás manteniendo una sana distancia. Y para tu comodidad, contaremos con zonas de descanso donde podrás quitarte el cubrebocas momentáneamente. Tenemos estaciones de gel desinfectante a lo largo del parque, así como en la entrada y salida de los juegos mecánicos. También encontrarás estaciones de lavado de manos. Utilízalas frecuentemente durante el día como una parte importante para cuidar tu salud. En Six Flags México, cumplimos con los más altos estándares de manejo higiénico de alimentos y bebidas. Nuestro super equipo de sanitización incrementará la limpieza y desinfección antes de la apertura del parque, durante la operación y al cierre del mismo. Esto incluye zonas de alto tráfico, áreas comunes, baños, comedores, asientos de juegos mecánicos y barandales de las filas. Tu seguridad y la diversión es algo que cada colaborador de Six Flags México se toma en serio. No olvides reservar tu visita en sixflags.com/reserva.
Diversión segura en Six Flags México. ¡Qué gusto verte de nuevo! Tim, ojalá les haya servido mucho esta parte de ver cómo se hace este procedimiento para la reservación y se animen a visitar Six Flags México. Díganos si ustedes van a ir pronto, todavía se van a esperar un poco más. Déjenos saber en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Realmente nosotros vamos a asistir el sábado 24, que prácticamente sería el segundo día de reapertura, pero a partir de estas fechas del 23, ustedes ya pueden seleccionar el día que más les acomode. Y claro, Tim, y como lo decíamos al inicio, antes de mostrarles todo el proceso, cuando la fecha ya esté saturada, no les va a dejar reservar ese día y de todas maneras les van a aparecer ciertos horarios de entrada. Así es, eso también es muy importante y a lo mejor no se desilusionen, si ustedes querían ir, no sé, el 25 y ya no hay cupo, pues entendamos también esta situación y que todo es por cuidar nuestra sana distancia, por así decirlo. Yo creo que esta es una parte también que nos va a beneficiar y va a ser a lo mejor ver un Six Flags completamente diferente de la que a lo mejor estamos muy acostumbrados, ¿no? De ver mucha gente en todos lados, de ver largas filas para los juegos, entonces vamos a experimentar esta parte y lo van a tener aquí en el canal del día que vayamos. Así es, Tim, así que esperen ese video, pero mientras tanto queremos platicarles un poquito de los cambios que nos tiene Six Flags para esta reapertura, independientemente de los protocolos que ya les platicamos al inicio que van a tener, de limpieza y desinfección y el cubrebocas y todo lo que de cierta manera ya conocemos que son medidas para tomar ante esta contingencia. Va a haber algunos cambios, sobre todo por temas de pases anuales y membresías, que somos quienes más nos vimos afectados, independientemente, claro que la empresa, pero quienes más nos vimos afectados como visitantes, ya que comprábamos, por ejemplo, el pase anual, pues era todo 2020, que prácticamente está por acabar. Entonces, ¿qué va a pasar con estos temas? Aquí les vamos a mostrar qué va a pasar con las membresías, que es el caso en el que nosotros nos encontramos. Para contarles un poquito más de estos detalles de las membresías, como bien lo decía Maru, en pase anual te van a reembolsar, bueno, más bien te van a dar un día por cada día que el parque haya estado cerrado. Eso en temas generales del pase anual. Para las membresías, empezando por la Gold, prácticamente estarían subiendo a la Platinum y les darían un mes adicional por cada mes que haya estado cerrado el parque. Y así consecutivamente sobre la Platinum, a la Diamond, de la Diamond a la Diamond Elite, que prácticamente van variando un poquito ahí los beneficios en cuanto a porcentajes de descuento, a lo mejor en souvenirs, que el vaso refill y más detalles. Son detalles que ya son un poquito más específicos de cada membresía, pero queremos enfocarnos en decirles si es que tienen la misma membresía que nosotros, que es la Diamond Elite, porque nos mandaron un correo donde nos indicaban que se iba a convertir en una Diamond Elite VIP. Realmente esta membresía no está a la venta en Six Flags, cabe resaltar esta parte, es nueva, incluso nosotros no nos los esperábamos porque por lo que habíamos estado revisando, pues ya no le podían agregar más beneficios a lo que ya teníamos, pero Six Flags cuida mucho a todos y cada uno de sus clientes o cada persona que visita su parque, nos va a dar los siguientes detalles. Así es, Tim, la verdad es que de inicio nos da dos opciones, que son las que bien Alan mencionó que vienen en el correo, y es una, continuar pagando la membresía o pausarla, y lo que dice es que la podemos pausar hasta marzo del 2021 y reanudar los meses que nos faltaban pues cuando empezó la contingencia, ¿no? Para que se cumpliera como este año efectivo de la membresía, que recordemos es el plazo mínimo. Y la segunda opción, y que creemos que en este momento pues nos puede traer un poquito más de beneficios si ya estuvimos pagando toda la pandemia. Y lo que falta. Pero bueno, ajá. Y bueno, Tim, esto es que continuamos pagando y ahora que se reabre el parque, nos van a, como dijo Alan, nos van a subir de nivel a un nivel que no existía y pues una, si se quieren sentir como súper exclusivos, nos van a cambiar la tarjeta por una que diga Diamond Elite VIP. Y bueno, fuera del lujo de traer una tarjetita, nos van a otorgar dos Flash Pass extra por cada membresía. Es decir, en este nivel ya nos otorgaban dos Flash por cada visita. En esta ocasión vamos a tener cuatro. Por ejemplo, nosotros les platicábamos que a veces nos convenía, porque íbamos los dos, porque Alan subía juegos más fuertes y me convenía esperarlo, o diferentes cosas. En esta ocasión vamos a tener 8 Flash Pass entre los dos. Se van a aprovechar bastante, Tim. La realidad es que todos estos beneficios te los extiende prácticamente 2021 y 2022 dentro de la membresía, siempre y cuando no canceles, como ya lo mencionaba, hasta marzo del 2021, porque es la parte que quiere como de recompensar a todos los clientes que siguieron pagando, que a fin de cuentas
Entendamos lo que esto es un negocio y todos se vieron afectados porque Six Flags seguía pagando mantenimiento de los juegos, seguía pagando luz, seguía pagando sueldos, que todo esto es muy importante en nuestra economía. Pero para no meternos en esos temas, vamos a prácticamente a dejarles este punto de vista hasta aquí, pero queremos compartirles más detalles en el momento en que estemos haciendo el cambio directamente ya en Six Flags México. Así es, justo nosotros también desconocemos todavía algunas cosas, pero justo por eso ya planeamos nuestra visita al parque, como lo vieron en nuestra reservación, y esperamos compartirles toda nuestra experiencia. Vean, ya estoy emocionada. Ya tiene mucha emoción. Así es, Tim, la verdad es que va a ser aquí sí una nueva normalidad completamente diferente y esperamos poderla compartir con ustedes para que se animen y decidan si desean visitar Six Flags. Así es, Tim, esperemos en verdad que esta experiencia tanto de hacer la reservación les haya parecido interesante, y si tienen todavía dudas, recuerden que siempre les respondemos en los comentarios, compartan este video si les fue de utilidad y esperen muy pronto esta visita ya directamente en el parque. Así es, Tim. Ah, y antes de que se nos olvide, Tim, nota muy importante que no hemos dicho. Si ustedes tienen paquete de alimentos, ya sea compasional de alimentos o membresía de alimentos, que funcionan un poquito de la misma manera, van a mantener la misma vigencia que mantenga su membresía o su pase anual. No se preocupen por eso. La realidad es que esperamos que no nos haya faltado ningún detalle por contarles, pero todo esto siempre va a ser muy importante para seguir haciendo más grande el ¡Tímeme ya! Nos vemos en el siguiente video.